No, y eso, usted lo ve, ¿no? Le permiten muchas cosas que a nosotros no nos permiten defensiva, nos desgastan, nos agarran. Yo le decía a ellos que hay que jugar de la misma forma, si ellos te agarran, nosotros agarramos. El antibásquetbol, se lo dije a los árbitros en el entretiempo, no, me dijeron que sí, que lo iban a ver, pero no desgastan, no dejan llevar al cesto. Algunas situaciones digo que me molestan, la verdad, no nos dejan jugar al básquetbol, ¿no? Y nosotros no somos un equipo tan veloz o tan rápido como para poder jugar contra eso, ¿no? Y no tenemos la clase de jugador que tienen ellos, en el sentido, no que sean más que nosotros, sino que tienen mucho oficio para jugar, hacer un juego sucio, ¿no? Coach, se ve que las emociones ahorita están al máximo, ¿no? Tanto usted, todo el equipo, Rayos. Ahorita están todos pensando en el pase a la final. No, digo, hay que estar tranquilo, esto, digo, ¿no? Hay que respetar también al bicampeón, ¿no? Yo ya lo viví el año pasado, cuando pensábamos que salíamos campeones en Mabolato, nos metieron 20 puntos en contra, ¿no? Nos ganaron por 20. Son equipos que no te puedes confiar. Mañana hay que entrar con la misma actitud, con el mismo carácter, con la misma concentración, jugar al límite, muchas cosas que se juegan en estos partidos, ¿no? A veces esto no es básquet, si usted lo ve en el tanteador. ¿Cuántos tiros? 3 puntos. Ellos llevan el primer tiempo 18 de 2 y nosotros llevamos creo que 12 de 2. ¿No? Digo, se nota la imprecisión, además los nervios. Se juega. El playoff es totalmente diferente, ¿no? Mañana sería, coach, demasiado importante ponerte 3 arriba en la serie. Sí, ir paso a paso, ¿no? Importante mañana, ganar mañana y estar tranquilo. Y si no nos toca ganar, estar tranquilo también, ¿no? Pero la idea es ganar mañana. Y nada, después, ojalá me pueda sentar mañana y decirte que ganamos y vamos a pensar en el miércoles, ¿no? Señor Andriolo, ¿seguirán siendo juegos de poco puntaje? Ojalá que sí, porque a nosotros de alto puntaje no nos sirve, no nos conviene, ¿no? Jugar así está para cualquiera de los dos. Yo prefiero eso antes de jugar a puntos altos, ¿no? ¿Cuál es la principal característica del equipo Rayos de Hermosillo? ¿Qué es lo que han contrarrestado ustedes? Y bueno, tiene 4 años de trabajo, ¿no? Si ustedes lo ven, ellos juegan de memoria, saben en qué momento tiene que ir el balón para cada uno, salen de los movimientos y saben quién tiene que tirar, saben que Monreal maneja el equipo, ellos ya tienen su rol definido, su entrenador, que es un gran entrenador, lo ha demostrado, ¿no? Entonces, esas cosas hay que respetar al rival. Una cosa es respetar y otra cosa es no intentar ganar, ¿no? Esto también es respetar, pero vamos a intentar de ganar mañana de vuelta, ¿no? Desgastar a este Monreal ha sido la clave para que hayan vencido en 2 juegos ya. Y bueno, Monreal maneja el equipo, ¿no? Hoy creo que el segundo tiempo no hizo casi puntos, ¿no? Entonces esa es la idea, que no maneje el equipo. Creo que está la clave ahí, ¿no? Y Little está haciendo una gran temporada porque lo veo más completo que el año pasado, está tirando 3 puntos, ¿no? Muchas gracias.